Buenos días, muchachos. Bueno, para esta semana tenemos un nuevo tema. Vamos a desarrollar el tema de razones y proporciones. Como ven, este tema tiene dos partes, razones y proporciones. Entonces, para poder llegar a esta segunda parte de proporción es necesario conocer esta primera parte llamada razones. Así que en esta semana vamos a tratar este tema, razones. ¿A qué llamamos razones? Se refiere a que las magnitudes, dos magnitudes, yo las puedo comparar, pero esta comparación yo la puedo hacer mediante dos operaciones básicas que son la sustracción y la división, ¿no? Entonces, si yo comparo dos cantidades mediante una sustracción, ¿cómo se llama esto? Razón aritmética. Pero si yo comparo dos magnitudes, ¿ok? Mediante una división se llama razón geométrica. Esa es la diferencia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo dos cantidades, supongamos el precio de un producto. Dos precios, ¿ya? Dos precios para un mismo producto. Por ejemplo, que sea 12 y 3. Si yo quiero comparar estos precios, ¿ok? Yo lo puedo hacer mediante una sustracción. Y esto de acá me sale 9. ¿Y qué concluyo? Que este precio excede al segundo precio. ¿En cuántas unidades? En 9. ¿Ok? Entonces ahí estoy comparando mediante una sustracción. Pero si yo comparo estas dos cantidades mediante una división, este resultado me sale 4. ¿Qué quiere decir eso? Que este primer precio es 4 veces el segundo precio. Entonces estoy comparando estas cantidades. ¿Ok? Entonces la comparación la puedo hacer mediante una sustracción, se llama razón aritmética, o mediante una división llamada razón geométrica. ¿Ok? Ahora, hay muchas equivalencias. ¿Ok? Es necesario, en la mayoría de los ejercicios no te van a decir explícitamente razón aritmética. Tú vas a tener que trabajar o conocer las equivalencias. Por ejemplo, ¿cuáles son las equivalencias, por ejemplo, para una razón aritmética? Por ejemplo, la diferencia de dos cantidades. Ahí te están diciendo que hay una razón aritmética. ¿Qué más? El exceso de una cantidad sobre otra, como por ejemplo vimos acá. ¿Cuánto es el exceso de 12 sobre 3? Es 9. ¿Ok? Entonces, estas dos equivalen a una razón aritmética. Razón geométrica, ¿cuáles son sus equivalencias? Dos cantidades están en la relación de. Esa es una. Otra, A es a B como 5 es a 3, por ejemplo. La razón entre dos cantidades A y B es un tercio. Dos números son entre sí como. Entonces, estas son equivalencias que uno debe tener en cuenta porque, como te vuelvo a recalcar, en la mayoría de los ejercicios no son explícitos. No te van a decir, en la mayoría digo, pero hay ejercicios donde sí te lo mencionan, pero hay ejercicios donde no te lo van a mencionar, ¿no? Entonces tú tienes que y van a utilizar las equivalencias. Entonces hay que tener en cuenta las equivalencias, ¿ok? Ahora, también sucede que va a haber ejercicios donde solamente te digan la razón. Profesor, pero no me dice si es aritmética o geométrica. ¿Qué hago? Considera que sea, es una regla, considera que sea una razón geométrica, ¿ok? Entonces, con todos esos criterios, ¿sí? Con todos esos criterios, con todos estos, con estas equivalencias, ya estamos listos para ir a la parte práctica de razones. ¿Ok? Entonces, vayamos. Miren, dos números son entre sí. ¿Dónde vi eso? Dos números son entre sí, que es razón geométrica. ¿Ok? Entonces, empecemos. Dos números, por eso yo no conozco los números, que sean A y B. Ahí está. Dos números son entre sí, ahí está. Razón geométrica como 7 es a 3. ¿Sí? Acá está. Hallar el menor de los números. ¿Cuál es el menor? ¿A o B? En este caso es B. A mí me están pidiendo hallar el valor de 3K. Sabiendo que su razón aritmética. ¿Cómo yo represento la razón aritmética entre A y B? ¿Se acuerdan? Es mediante una resta. Y ahí está. 80 me dice que es. Pero ojo, tú sabes que A es como 7K. Y ves como 3K reemplaza eso. Entonces sería 7K menos 3K
es igual a 80. ¿Ok? Opera 4k es igual a 80. Rápidamente, ¿cuánto te sale el valor de k? K vale 20. Si k vale 20, ¿qué te piden? El valor de b. Pero b es 3k. Sería 3 por 20. El resultado sale 60. ¿Ok? La respuesta es la letra b. Vamos al siguiente ejercicio. Dos números son entre sí la misma estructura que el ejercicio anterior. Supongamos que, que los números sean A y B. Ahí está. Son entre sí razón geométrica. Como 11 es A, 11 es A4. 11K, 4K. Hallar el mayor de los números. ¿Qué te están pidiendo entonces? Hallar 11K. Esto es lo que te están pidiendo. Sabiendo que la razón aritmética, ojo, razón aritmética, A menos B es 77. Reemplazas, A es como cuánto, como 11K. B como cuánto es, como 4K. Y esto es igual a 77. Esto de acá, esta resta sale 7K, es igual a 77. Automáticamente K, ¿cuánto vale? 11. ¿Qué te están pidiendo en el ejercicio? Hallar el valor de A. Pero A es 11K. 11 por 11, este resultado sale 121. Y ahí quedaría la respuesta. ¿Ya? Vamos al siguiente. A ver, este ejercicio es en su forma un poco diferente a los anteriores, pero al final se puede resolver. En una reunión hay hombres y mujeres, ¿ok? Eso queda claro. Hay hombres y mujeres. Ahí está. Sabiendo que el número de hombres, siendo el número de hombres al número total de personas, o sea, el número de hombres es al, o sea, al total, como 3 es a 8. O sea, el número de hombres es como 3K, el total es 8K. O sea, el total es como hombres más mujeres es 8K. ¿Sí o no? Si yo sé que el número de hombres es 3K, ¿cuántas mujeres son? 5K. Entonces, yo tengo estas equivalencias. El número de hombres es 3K, el número de mujeres es 5K. Y la diferencia entre el número de hombres y mujeres. Pero observa. Ojo, ¿eh? Hombres es como 3K. Mira, ¿quién es mayor? Mujeres. Se me está diciendo que la diferencia entre el número de hombres y mujeres. O sea, hay una diferencia positiva definitivamente. Entonces sería mujeres menos hombres. Esta diferencia es 24, dice. Entonces reemplaza. ¿Cuántos son las mujeres? 5K. ¿Cuántos son los hombres? 3K. Y esto es igual a 24. 2K. Es igual a 24. ¿K cuánto vale? K vale 12. Si K vale 12, me dicen, ¿cuál será la relación entre hombres y mujeres? Si se retiran 33 mujeres. A ver, primero, ¿cuántas mujeres hay ahorita? 12 por 5, 60. ¿Cuántos hombres hay? 36. Me están pidiendo ahora, ¿cuál será la relación? O sea, se supone la razón geométrica entre hombres y mujeres. Pero, ojo, de las mujeres se retiran 33. Me están pidiendo esta relación. ¿Hombres cuántos son? 36. ¿Cuántos serían las mujeres? Mujeres son 60 menos 33 sería 27. Me piden esta relación. Yo te pregunto, ¿se puede simplificar? Claro que sí. ¿Qué puedo sacar? Novena. Novena es 4. Novena es 3. Y esta es la relación que tiene justamente lo que me están pidiendo. ¿Ok? Vamos al siguiente. La razón de dos cantidades, la razón de las cantidades de Pedro y Juan, o sea, la cantidad de dinero que tiene Pedro, la razón. Ojo, te dije, si no me especifica, ¿qué considero? Una razón geométrica. Es como 8, perdón, es como 8 es a 17. Es como 8 es a 17, ¿ya? Entonces es como 8K y 17K. Si Juan le diera 63 soles a Pedro, si Juan le diera, ambos tendrían la misma suma. O sea, si yo le voy a dar, si Juan le diera 63 soles, o sea, él sería más 63 y él obviamente le quitas 63, ambos tendrían la misma cantidad de dinero. Listo. Solamente es igualar estas cantidades. Ahí están, miren. Sería igual a 17K menos 63. Esto pasa a restar. ¿Cuánto sería? 9K, ¿correcto? Y esto se suma, sería 126. ¿Cuánto está el resultado?
126 entre 9, muchachos. A ver, vamos a realizar la operación. 126 entre 9 sale 14. ¿Sí? El valor de K, profesor, me sale 14. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene Juan? Pero Juan es, o sea, en un inicio, Juan tiene 17K. ¿Ah? Ahora, profesor, pero ¿y los 63 soles? Si Juan le diera, es un supuesto, pero el dinero real que tiene Juan es 17K. Entonces sería 17 por 14 y ese es el resultado. ¿Cuánto es 17 por 14? Vamos a operarlo. Sería 338. Perdón, 238. 238. Y esa es la respuesta. 238. Ahí está. La letra A. Vamos al siguiente. De cada 13 alumnos de un colegio, 3 son mujeres. A ver. De cada 13 alumnos en un colegio, 3 son mujeres. ¿Ok? 3 son mujeres. O sea, la relación entre el total, ¿no?, y el número de mujeres es de 13 a 3. A ver, si el total es como 13K, el número de mujeres es como 3K. Si todo es, se supone que es hombre más mujeres, el número de hombres, ¿cuánto sería? Como 10K. Si del colegio, dice, si del colegio hay 50 varones, fácil, pues. O sea, 10K debe ser igual a 50. Rápidamente, ¿cuánto vale K? K vale 5. ¿Sí? Entonces me dicen, ¿cuántos alumnos son en total? El total, ¿cuánto era, muchacho? 13K. Y se acabó. Entonces el total sería 13 por K, pero K vale 5. La respuesta sería 65. Fácil. Vamos al siguiente. La razón geométrica de dos números es 3 quintos. La razón geométrica. Dos números que sean A y B. A es AB como 3 es a 5. Ahí está. Y su suma de estos números es 1216. Hay el menor número. Si tú observas quién es menor, definitivamente es A. Te están pidiendo el valor de 3K. O sea, hay ese valor de K y se acabó esto. ¿A cuánto es? A vale 3K. ¿Cuánto vale B? 5K. Y es igual a 1216. 8K es igual a 1216. Solamente es cuestión de dividir 1216 entre 8. Y esto te va a salir, a ver, 152. Pero esto es 152, multiplícalo por 3. Y este valor te va a salir, ok. Miren, muchachos, yo ya lo acabo de operar. Al dividir, a mí me sale ese valor, me sale 152. Pero a mí me están pidiendo hallar el menor, o sea, el valor de A. Sería 3 por K por 152. Y este resultado a mí me sale 456. Ahí está. Vamos al siguiente. Miren. La razón aritmética de dos números es 9. ¿Cómo es la razón aritmética? Dos números, A y B. Dos números. Su razón aritmética, ahí está, es 9. Y su suma de estos números, ¿cuánto es? 37. Hallar el número mayor de los dos. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿qué hago? Fácil, fácil. Esto es fácil. Este es un sistema de ecuaciones. Tiene dos números que sumados es 37 y su diferencia es 9. ¿Cómo se resuelve? Sumas de arriba, como gustes. ¿Sí? Sumas de arriba hacia abajo. Ahí está. Súmalo. A ver, veamos. Al sumarlo, mira, ¿quién se va? Los B. ¿Sí? Sumas 2A es igual a 37 más 9. ¿Cuánto es esto? 46. ¿A cuánto vale? 23. Hallar el número mayor más 5. Ahora, A vale 23. ¿Cuánto sería B? Si tú sabes que los dos suman 37. Sería 14, ¿sí o no? Pero me piden hallar el número mayor. ¿Qué es mayor? A. Pero A, ¿cuánto es? 23. Pero ojo, hallar el número mayor más 5.
Entonces el resultado sería 28. ¿Listo? Vamos al siguiente. Miren, dos números están en la relación de 2 es así, A y B. ¿Sí? A es A, B está en la relación geométrica de 2 es A, 7. Agregando a uno de ellos 73 y 138 al otro, se obtienen cantidades iguales. Se sobreentiende que a él le vas a agregar, como es el menor, le vas a agregar una mayor cantidad. Por lógica, ¿sí o no? Y al otro le vas a sumar solo 73 por ser el mayor entre los dos, para que haya una equivalencia. Me dice que se obtienen cantidades iguales. Entonces sería que 2K más 138 es igual a 7K más 73. Restas, viene a restar 5K. ¿Cuánto es 138 menos 73? Y esto sale 65. Automáticamente, ¿K cuánto vale? K vale 13. Me preguntan a mí, hallar la suma de los números. En un inicio, ¿ok? A más B, se supone que A más B es 9K. ¿Sí o no? Porque ese es el inicio. Ahora, lo que haya pasado después es un supuesto nada más. Pero esto es lo que había en un inicio. Entonces sería 9 por 13 y esto te va a salir 117. Y esa es la respuesta. Ok, muchachos, espero que les haya gustado la clase de hoy día. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, hemos hecho una buena variedad de ejercicios, ¿no? Y se dan cuenta que solamente es criterio nada más de determinar qué tipo de razón se va a usar. Si es una razón aritmética o una razón geométrica. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.